Ministerios Ebenezer Honduras se complace en presentar el poderoso mensaje de la Palabra de Dios. En una transmisión en vivo desde el auditorium de la Iglesia de Cristo Ebenezer San Pedro Sula. Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Germán Ponce. Y creo que tenemos que ir, hermano, en pos de la oración. La oración es ponerle leña ahí al fuego. No sé si a todos, pero algunos, no sé si recibieron en la entrada un altar así con una, sí, verdad que muy muy bonito. Nuestro deseo es que ese altar esté encendido. Hay que ponerle la leña de la oración para que esté encendido. Vamos a hacer una palabra aquí de oración. El fin de semana estuvimos orando. Y es que, hermano, tenemos que encontrarle el sabor, tenemos que encontrarle el secreto. Eso va a ser buscándolo, va a ser ejercitándonos, va a ser en la práctica de la oración y la intercesión. Fíjese que había una de las hermanas, Dios mío, no sé si me recuerdo bien, pero creo que era Johanna, una hermana de la iglesia, de uno de los equipos de servidores, que creo que tuvo algún problema ahí con su baby que nació y ella había quedado por algún problema, alguna hemorragia, y habían dado ya un mal panorama y estaban orando, hermano, pidiéndole a Dios fuertemente. Nos unimos a la oración en fe, ahí doblamos rodillas un rato y fue el hermano Pedro a buscar, el hermano Secundino nos ayudó a ver algunas cosas y que si cuando ya llegamos ahí al problema nos dijeron que ya todo estaba bien, que ya todo había llegado a su normalidad y que ya no había peligro de nada. Es más, entre hoy y mañana la hermana ya salía, allí ya le daban de alta. Pues nos estuvimos gozando por eso, porque es que mire, a veces uno oye, pero como no es con uno el asunto, amén, esa no. Pero cuando es con uno, hay un niño de familiar de uno de los hermanos de sabiduría ahí, una de la hermana Roxana, y 8 días y con unos problemas en el corazón, hermano, tremendos, entre arterias y que le estaba llegando alguna sangre que no había estado purificada porque venía algo malo de nacimiento. Y nuestra hermana lloraba, pedía, los hermanos de sabiduría empresarial fueron a verla, a orar. Por eso es lo lindo de estar integrado, y estábamos orando, pidiendo. Recibimos un correo y una de las yo creo que es una niña todavía, la que orando recibió. Dijo: mamá, yo tengo algo que decirle del Espíritu. Recibí, es una voz interna que me dijo que esto estaba hecho y que mañana íbamos a ver. Y la hermana me llama y me dice: pastor, esto recibió. Bueno, pongámosle fe, hay que creer esto. Hermano, la fe dice al que puede creer, que dice la Escritura, todo lo es posible, porque las arterias no venían bien ni las venas. Era un lío lo que tenía en un niño de 8 días de nacido. A ver, ¿cuántos somos padres de familia? El que ya estaba como padre sabe lo que es, hermano, sentir eso con los niños. Y ahorita ayer oramos al final, ya en la noche con nuestra hermana, ya un poquito tarde, y me dijo: pastor, en el nombre de Jesús, y oremos porque en la mañana a ver qué nos dice el médico, porque una de nuestras niñas recibió esa palabra. Bueno, en el nombre de Jesús, pongámosle fe. Y venir hoy en la mañana, y me estaba esperando la hermana, me dice: pastor, el médico dice que le hicieron los exámenes, dice, no sé cómo, las arterias están bien, ya los pulmones están funcionando, ya se está, todo el ciclo está debidamente realizado. Y bueno, yo creo que Dios nos permite esas victorias para que nosotros podamos ponerle fe a todas las peticiones. Vamos a orar con fe. Hay algunas peticiones de salud, de peticiones que buscan trabajo, algunos hermanos que están padeciendo de extorsión. Vamos a ponerlo ahí delante del Señor. Vamos a orar
pero vamos a orar con fe. Diga conmigo, con fe. La Biblia dice que si oramos nosotros dos, hermanos, dos, fíjese, dos o tres, y aquí ya vemos más de dos o tres, se ponen de acuerdo, nada imposible. Así que oramos, toda mujer que ora o profetiza, que se cubra su cabeza. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, sabemos que tú estás en medio de nosotros, que tu presencia, Señor, está aquí. Sabemos que tú estás moviendo tu mano, que nos incentivas a la oración, a la intercesión. Señor, todos ahorita abrimos nuestros labios y pedimos, Dios mío, que bendigas cada hogar, que traigas salud, que traigas liberación, que traigas, Señor, ese grado de bendición para cada uno. Aquellos que están siendo extorsionados, que esas personas, Señor, los olviden. Trabaja aún con los malos para que se conviertan en buenos. Para ti no hay nada imposible. Declaramos que nuestra ciudad es buena. Declaramos que nuestro país es glorioso. Declaramos, Señor, que vamos a vivir con paz y con bendición, porque para ti no hay nada imposible. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Nada imposible para Él. Fíjese que quiero llevarlo a usted a este momento transicional en una iglesia que venía desarrollando y que venía creciendo. En una iglesia donde es muy importante, mire qué cosa, es muy importante no solo predicar, enseñar la palabra y la oración, porque los apóstoles ahí estaban comenzando la iglesia, pero ellos no descuidaban el área de ayudar a las viudas. Ellos no descuidaron el área de servir las mesas, de ayudar a los pobres. Dice que, hermano, habían los mismos apóstoles, aún Pedro se daba la tarea de estar repartiendo alimentos. Entonces, la tarea de una iglesia no solo es oración, danza, coros, predicación, salir a través de los medios, sino que no nos debemos de olvidar de poder ayudar, hermano, a los nuestros. Dice que los que eran de la iglesia, las viudas, hermano, las que eran realmente viudas, ¿verdad? Las ayudaban. Y entonces las que habían servido y de pronto algo había pasado, las ayudaban. Dice que daban alimentos. Y fíjese que eso tal vez no quiero desarrollarlo tanto en la prédica ahora, pero eso yo quiero formar algo como que como en los días de José, que llenaban aquellos almacenes, aquellas como bodegas que se llaman silos. Yo quisiera que desarrolláramos, diga conmigo, desarrolláramos una especie de algo que se llamara los silos, no los hilos, no, los silos, las bodegas, no sé cómo se dirá, de alimentos. Porque si todos trajéramos, hermano, alimentos, tendríamos un lugar donde ponerlos, y si no hay, pues lo construimos. Ya vi que somos buenos para construir, ¿verdad? Y mire que lo que hacemos nosotros, por eso me dicen, hermano Germán, ahí solo millonarios van, ¿verdad? ¿Y sabe qué le digo yo? Sí, solo millonarios venimos. Entonces venimos y hacemos grandes cosas en Dios, ¿verdad? Hemos hecho grandes cosas en Dios. Ahora, eso es solo parte que lo que tengo en mi corazón de leerlo. Quiero hacer algo que se llame los silos de José, donde usted traiga una su libra de arroz, de azúcar, y tenerlo ahí para los que les hace falta ayudar. Y que Dios nos bendiga tanto en eso, que tengamos tanto, pero tanto, porque dice que ya no se podía ni contar el grano con todo lo que tenía José, que entonces empezamos a ayudar a otros. Eso va a ser calidad. Ahora, eso es algo que tengo en mi corazón y ojalá lo podamos desarrollar. Ahora quiero ir con esto que vi en la escritura. Porque entonces fíjense que Pedro dijo: miren, estoy repartiendo bolsas de ropa, estoy repartiendo esto, tengo que ir a llevarle la comida a las viudas. Y entonces, como esto está creciendo, ya no me da tiempo de dedicarme a la palabra, ya no me da tiempo de la oración, y yo no puedo descuidar eso. No es justo que nosotros los apóstoles estemos descuidando para lo que Dios nos llamó. Pedro dice: nos llamó al ministerio, es un trabajo, el ministerio de la palabra, y a que oremos. Entonces necesitamos que dentro del discipulado, no creyentes, de los que se discipulan, podamos elegir servidores. En algunos pasajes dice diaconeos, realmente diácono es un servidor. Servidores
que se encarguen de poder hacer esta tarea, esta carpintería, para que nosotros nos dediquemos a lo nuestro, que es la palabra y la oración. Entonces fíjese que la propuesta, verso 5 del capítulo 6, tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a siete personajes. Escogieron, usted lo puede leer ahí conmigo, que eligieron a hombres como Esteban, a hombres como Felipe, otro que se llamaba Prócoro, Nicanor, uno que se llamaba Timón, no sé si tenía carro o qué, pero Timón, Parmenas y a Nicolás. Y entonces ellos se dedicaron a desarrollar esas tareas. Ellos se dedicaron a servir las mesas. Fíjese que en el verso 3 dice: por tanto, hermanos, nombrad entre vosotros siete sujetos de buena fama, de buena reputación, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que tengan inteligencia, que tengan sabiduría. Y dice: a los cuales encargaremos este ministerio. La versión en las Américas dice esta tarea. Pero es que, hermano, realmente ministerio es trabajo, es hacer algo para la obra de Dios. Y entonces pusieron a estos para que fueran servidores. Y yo fui a buscar esa palabra, hermano, de servir a las mesas. Y esa palabra servir es una palabra que se dice diaconeo. Y fíjese que esa palabra servir es, usted lo sabe obviamente, servidor. Mire esto: hacer mandados. Es ser sirviente del rey. Es el que cuida al pobre. Es el que es uno que distribuye las ayudas, que distribuye aún dinero para ayudar en medio de la iglesia. Es un ayudante. Y usted ya sabe que esto lo he predicado yo. Ese servidor, ese siervo es un mesero. Entonces, fíjese la tarea que se hace aquí, que era tanta la necesidad que se requería un diaconado, se requería servidores, servidores de las mesas. Entonces, yo quiero que ponga eso, que servir es estar como sirviente del rey, de cuidar a un pobre, de distribuir ayuda, de ver a los niños. Un ayudante es hacer mandados, es un mesero. Y entonces fíjese que este servicio ministerial que se empieza a desarrollar ahí es algo que nos habla a nosotros de algo que me llamó la atención tanto, porque se lo quiero llevar a esto y luego entrar de lleno al mensaje. Porque yo veo esa lista que eran como los siete principales, hermano, de la congregación. Pero en mi Biblia yo solo puedo, más adelante digo yo, Esteban, voy a ver qué pasó con Esteban, y hay una historia con Esteban. Voy a ver a Felipe y hay una historia después de que Felipe desarrolla otras actividades. Pero dentro de esos siete ya no volví a leer nada de Prócoro, de Timón, no sé si se desvió, dónde se fue, pero Parmenas y Nicanor y Nicolás y todos los que aparecen ahí, fíjese, ya no vuelven a aparecer en la escritura. Pero yo no voy a hablarle de Esteban, porque no fue eso donde me enfoqué, sino me enfoqué, hermano, en que luego aparece un hombre como Felipe. Pero entonces fíjese que este Felipe, ellos lograron, por ejemplo, si hablo de Felipe, porque entre esos siete, solo dos lograron, hermano, tener menciones adelante. Solo dos, la Biblia registra cosas que ellos hicieron, ellos siguieron ascendiendo. Fíjese que la ruta suya es, la Biblia la tiene. Mi Biblia dice que la senda del justo, ¿cómo es? Como la luz de la aurora, que va en aumento, va ascendiendo, va subiendo gradas hasta que el día es perfecto. Y entonces, fíjese que a estos siete los ponen en una plataforma, en un andamiaje, donde ellos tienen que empezar a servir al Señor, a ser mandado, repartir las ayudas, cuidar al pobre, hermano, ser ayudante, ser mesero. Por eso yo entendí hace muchos años lo que es realmente ser pastor. Uno es un mesero. Y recuerde que el mesero, hermano, no es fácil, porque hay unos clientes que son calidad, ¿verdad? Que muy amablemente: perdone usted, ¿me podía traer un vaso de agua con una servilleta blanca? Y cuando usted se lo lleva: muchas gracias. Y usted le dice: ¿sabe qué? Le quiero ayudar algo, le traje limón y le traje azúcar para que no se lo cobren, y usted echa el limón, el azúcar, y se hace su limonada. Mire, el mesero se la tiene que saber, ¿verdad? Y entonces esos clientes, cuando se van: muchas gracias, dígame a qué hora está abierto el restaurante, yo quiero regresar. Un buen mesero, porque les tocó un buen cliente, hasta buena propina le dan.
Pero hay unos clientes de que, mire, esta comida está fea, esto no sirve, esto está muy frío, caliéntelo. Y ya la lleva caliente, está muy caliente, enfríelo. Total de que eso, cuando uno sirve al Señor, a ver, ¿cuántos servimos al Señor? Le trabajan a uno su carácter, hermano. Le trabajan a uno su carácter. Porque hay unos clientes que, como usted es mesero de Dios, hay unos clientes que, qué calidad, hermanito precioso, ¿se puede correr un poquito a la izquierda? Con todo gusto. Es que fíjese que hay una señora que viene por primera vez y quiere sentarse adelante. Claro, hermano, si es más, yo puedo ir a sentarme atrás y que ella se siente aquí, qué calidad. Pero no le ha pasado que, hermano, se puede correr. Correr en la calle, aquí se sienta uno usted. Yo le conté, ¿se recuerda que a? Yo le conté a una hermana que estábamos en el templo anterior, hermano, y se sentó ella, puso una sábana y puso a su hijo que ya, hermano, qué tamañito tenía el niño, que como dos o tres sillas, hermano, agarraba. Y ella, hermano, danzando, y su niño ahí, su sábana blanca en las tres sillas. Y la iglesia estaba, hermano, que ya no cabíamos. Y entonces llega una hermana y le dice: hermana, ¿se puede mover? ¿Por qué? Mire, ¿y su hijo por qué no lo despierta? ¿Porque está dormido? Pero, hermana, para sentarse, este es el lugar, yo vine temprano y deje molestar. Y me fue a avisar a mí: pastor, mire qué hacemos, no se preocupe, voy a llegar yo. Y entonces llegué: hermana, fíjese que queremos ver si nos dan los lugares. ¿Por qué, pastor? Porque no soy de la élite, porque no soy anciana, porque no tengo dinero, yo me tengo que ir de aquí. Hermano, me hizo un escándalo ahí que dije yo, como hubiera querido ser el marido esta para pegarle un cuentazo, dije yo, hermano. Porque qué abusiva esa vieja, dije yo, hermano. Ahora, ¿qué me quedó hacerla? ¿Qué me quedó hacer? Está bien, hermana, perfecto, ¿verdad? Dije yo, vaya pues. Dije, ¿dónde estará el marido para interceder por él? Porque qué terrible. Entonces, uno, hermano, en el servicio le forman carácter a uno. En el servicio te trabajan tu ego. Peor si tú vienes recién recibidito, graduado de la universidad, y te tocó parqueo. Y, hermano, llega un hermano ahí, mire, fíjese que aquí no puede pasar. ¿Por qué? Yo doy mis ofrendas y mis diezmos. Ah, no puedo pasar con la élite, ¿no usted? O te quitas o te paso encima. He visto ya que algunos le pasaron encima del hermano. Eso es tremendo. Entonces, en la vida cristiana, digo yo, ¿por qué solo Felipe, por qué solo Esteban, hermano, lograron grandes cosas? Porque lo que yo quiero llevarlo esta mañana es que este Felipe, me voy a referir a Felipe, ahí lo pusieron a servir como a otros. Pero ¿por qué Felipe logró proyectarse? ¿Por qué Felipe logró ascender en las cosas de Dios? Fíjese que, como un par de profecías ya no se dieron, busqué a una hermana que estaba por ahí, pero ya no pude llegar, y me acerqué con un hermano que está por aquí. Le dije: mira, ya no pudo oírse la profecía que te había dado Dios. Y me habló de que venían ascensos. Yo le dije: mira, de que era de Dios. ¿Por qué? Me dice: porque voy a predicar de los ascensos espirituales. Y entonces fíjese que empiezo a ver que Felipe, ¿cómo logró Felipe de entre esos siete salir adelante? Hermano, porque en el evangelio, yo quiero dejarle, empezar a ponerle el andamiaje ya, la forma de catapultarse, la forma de ascender en las cosas de Dios es sirviendo. Y usted sabe que el servicio a veces es delicado. No siempre, hermano, está uno con todas, porque a veces los que vienen, hermano, no traen un buen carácter, o vienen tristes, o vienen solos, o son nuevos, o son carnales, hermano, o no son hermanos, o son primos. Uno no sabe, porque a veces uno viene con la boina, hermano, del otro lado. A veces uno viene, hermano, molesto. Pero al servidor le toca siempre poner una buena cara. Hermano, ¿se puede sentar aquí? Pues aquí me voy a sentar. Vaya, hermano, fíjese que no se podía. Hermano, fíjese que no se puede comer chicle. Yo soy de casa. ¿Cómo que yo soy? Pues por lo mismo, hermano, no coma chicle. Es que tengo mal aliento. Ay, hermano precioso, ¿por qué no se lava los dientes, verdad? Para que no le huela mal la boca. Bueno, usted sabe lo que es servir. Ahí a veces nos toca ponerle, hermano, dificultades. Nos dicen y nos hacen de todo. Pero yo vi que algo sucedió, porque venga conmigo al libro de los Hechos. Mire, Hechos, no palabras, Hechos. Capítulo 8, verso 35. De entre aquellos siete, no digo que Esteban no, pero me voy a referir a Felipe. Dentro de aquellos siete,
Dice en el verso 35 del capítulo 8 de los Hechos: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le habló de la de esa versión. Su versión dice que le habló de las buenas nuevas o del evangelio de Jesús, pero esta versión, que es una versión de hebrea, dice: porque comenzando desde la escritura le habló de la identidad, uno, de la misión, dos, y de la autoridad, hermano, de Jesús. Fíjese que este Felipe llegó a evangelizar a Samaria. Hermano, era un servidor, era servidor de mesas, era cuidador del parqueo, era alguien que servía a sus hermanos en la congregación. Pero cuando uno sirve bien, diga conmigo, servir bien a Dios. Cuando uno ya no sirve, hermano, ni en la carne, ni sirve para quedar bien con el pastor, sino sirve como al ojo del Señor, uno empieza a servir bien. Y entonces dice que aquel hombre, hermano, se fue a evangelizar a Samaria. Y dice que al ver los milagros, los portentos que él hacía, hasta un brujo llamado Simón, hermano, se convierte. Mire cómo aquel que era servidor ahora está de predicador en Samaria. Ese hombre abrió, hermano, el evangelio, tomó la llave, hermano, el evangelio, y fue a abrir a Samaria, hermano, un lugar que era difícil para predicar. Y este hombre, hermano, llega para eso. Aquel que era el mesero, el servidor, ahora se empieza a ascender, empezó a subir gradas. Dios lo está usando. Fíjese que este mismo hombre dice que de pronto estaba él parado y el Espíritu Santo le habló. Mire cómo el servicio te abre tus sentidos espirituales cuando uno lo hace bien. Dice que le abrió sus oídos y el Espíritu le dijo: mira, ahí viene un etíope eunuco, pregúntale si entiende. Y dice que él corrió a buscarlo y le dijo: mira, el Señor me ha mandado, ¿entiendes lo que lees? No. ¿Te lo puedo explicar? Sí. Súbete al carro. Y dice que le empezó a hablar. Aquel etíope venía leyendo Isaías, quiere decir que desde Isaías hasta Malaquías. Fíjese cómo conocía la escritura. Mire cómo cuando alguien va a servir al Señor, diga conmigo, servir al Señor. Cuando uno sirve bien a Dios, Dios te empieza, hermano, a ascender. Pastor, yo quiero ir a predicar. Mire, tengo 4 meses y quiero pastorear. No, hombre, pero primero prepárate. Hermano, Felipe servía, pero no descuidaba la escritura. Le tocaba ir a servir y llevaba siempre su Biblia. En la noche buscaba algo. Si le iba a tocar en una puerta, él tenía que tener palabra buena para el que fuera a llegar a la puerta. Si iba a cuidar niños, se revestía de paciencia, hermano, de inventiva, de creatividad para estar con ellos. Y entonces dice que él se sube y le empieza a dar palabra, conocedor de las escrituras. Y entonces lo empezó a llevar, hermano, y le presentó el evangelio. Mire qué hombre este. Mira este servidor, de tal manera que el etíope le dijo: mira, necesito bautizarme en agua. Es necesario, es menester, siento que me tengo que bautizar en agua. ¿Qué me lo impide? Ya estás arrepentido, sí, ahí hay agua, para el carro y de una vez te bautizamos. Mire qué necesidad, lo bautizó. Mire aquel hombre que ahora, hermano, dice que le dijo: bueno, hasta aquí te dejo. Mire hasta dónde llega la tarea del evangelismo, hasta que uno lo deja bautizado. De aquí en adelante sigue, regresa a tu país. Y cuando usted lea el libro de los Hechos, en el capítulo 8, 9, por ahí estará, dice que el Espíritu de Dios agarró, dice, arrebató a Felipe y lo llevó a otro lugar geográfico. Eso solo a Elías le pasaba. Lo fue a tirar al otro lado. Y dice que él estaba con gozo. Hermano, este hombre empezó a desarrollar tan tremendas cosas que él empezó a ascender en las cosas de Dios. Hoy no oímos una profecía, pero ahí me encontré con la pastora y me dijo: ¿qué andas haciendo? Que no te veo, que vayas a un lugar. Es que tengo en mi corazón que una hermana no profetizó y el otro, y quería preguntarles qué tenían del Señor. Varios me se acercaron a darme lo que tenían y lo fui a buscar allá y me habló de que el Señor le decía que venían ascensos. Diga conmigo, ascensos. Diga conmigo, ascender. Entonces yo veo aquí algo, que entre los que empezaron juntos, hermano, solo Felipe, claro, voy a dejar a Esteban porque Esteban también lo logró, pero vaya, 2 de 7. Y los otros 5, ¿por qué no se proyectaron? ¿Por qué no desarrollaron más? ¿Por qué se estancaron?
¿Por qué Dios no le dio nada más? ¿Sabe por qué? Porque no estaban sirviendo a Dios, hermano, adecuadamente. Pregúntale que está a la par suya: ¿tú sirves al Señor? Ahora dígale: ¿y sirves bien al Señor? Pues fíjese, hermano, que yo, fíjese, cuando me sobra tiempo, a veces llego ahí al servicio. Ah, entonces Dios dice: entonces tú no me das la primicia de tu tiempo, tú me das tus obras. No tus obras, no, sobras. Tú me das las migajas. Si ya no tienes nada que hacer, entonces vas a servir. Eso no es servir bien al Señor. Y fíjese que, mire esto, mire todavía, venga conmigo. Fui a buscar la última vez que aparece Felipe, y llega hasta el capítulo 21 de los Hechos. Venga conmigo al verso 8. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, dice la escritura, y entrando en la casa de Felipe, oh hermano, mire lo que dice el evangelista. Alguien dirá: pastor, pero Felipe pueden haber muchos. No, siga leyendo. ¿Qué dice ahí en 21:8? Dice que era uno de los siete. Nos quedamos con él. Ah, entre los siete este descolló. ¿Y los otros? Esteban también descolló, pero ¿y los otros cinco? ¿Por qué no? Este, mire, de servidor a evangelista. ¿Por qué? ¿Por qué lo ascendieron? ¿Por qué le dieron un puesto de honra? Porque sirvió bien al Señor. Si queremos ascender, porque nuestra ruta es esa, hermano, nuestra ruta siempre es para arriba. Usted y yo no vamos para abajo. La ruta que Dios le ha marcado a usted no es una ruta para abajo, es una ruta para arriba. Pero ¿por qué logra este desarrollar? Por su servicio. El servicio es la plataforma, el andamiaje, el caldo de cultivo, vaya, es el trampolín para que Dios, hermano, te ascienda. Este de servidor evangelista, este subió una grada. Mire, hermano, Felipe es su nombre, es el que significa el que ama los caballos. ¿Se imagina cómo eran los cultos, hermano? Y imagínense que estuviéramos en esta iglesia ahorita y que nos remontáramos a los tiempos cuando se escribió esto. Haga de caso que tenemos la iglesia. Ya se imagina ahorita todos con túnica, ¿verdad? Ahorita todos con túnica y huaraches, así como sandalias, todos, hermano. A pura chuña algunos, ¿verdad? Ahí todos, hermano. Ahora cuénteme algo. ¿Qué habría en el parqueo? ¿Qué más habría? Camellos, dromedarios, hermano, caballos. Y este amaba los caballos. Piense un ratito, ¿cómo hubiera sido el trabajo en el parqueo? ¿Qué le parece cómo hubiera sido el parqueo? Hermano, déjeme su caballo aquí, este es muy arisco. Hermano, el caballo. Deje, mire, servidor. Diga conmigo: servidor. Es que eso es lo que tengo hoy en mi mente y en mi corazón desde ayer, del impulso de hablarle de que hay que servir a Dios. Calidad, hermano. ¿Cómo hubiera sido el parqueo en ese tiempo? Lleno de caballos. Ya se imagina, ya nos vamos, algunos hermanos, que Dios los ha bendecido más, en carreta. Vea su carreta y sus dos, tres, con cuatro caballos de fuerza sería su carro. Así como el etíope eunuco tenía su carruaje. Hermano, ahí hubiera habido mulos, hubiera habido asnos, hubiera habido caballos. Eso está bien. Entonces al final cada uno salía y: hermano, aquí está el mío. Y vámonos. ¿Se imagina cómo saldríamos todos en el parqueo? Bueno, deje eso. ¿Y cómo quedaría el parqueo después? ¿Se imagina el servidor? Porque los camellos cambiaron aceite. Los caballos, hermano, como el aire acondicionado hizo que botaran el agua. ¿Se imagina cómo hubiera quedado ese parqueo? Y luego los encargados del parqueo a levantar el aceite y el agua de los radiadores de los camellos y los caballos. Entonces, fíjese este hombre. Yo, mire, este corre a evangelizar, conoce las escrituras. Mire, mire lo que hace: bautiza a la gente, bautiza a los nuevos corderitos. Dice, ¿sabe qué? Que él nunca le volvió a ver, no le gustaba el protagonismo. Cuidaba los parqueos, limpiaba lo que dejaban los caballos. Mire, ¿sabe qué dice? Que su hija, sus hijas, las cuatro profetizaban. Mire el regalo que Dios le da.
que si uno sirve bien al Señor. Estaba Felipe, tenía cuatro hijas y las cuatro profetizaban, hermano. Una gritona, otra llorona, otra cantaba y otra hablaba. ¿Se imagina cuando profetizaban? Ahí estaban una, así dice el Señor. Ahí saqué. Otra, así dice el Señor. Ah, ya sé quién es la que está profetizando. Y otra, he aquí dice el Señor. Ah, es la que está cantando. Y la otra solo hablaba. Cuatro mujeres y las cuatro profetizaban. Ese es un ascenso de bendición, hermano. Fíjese que llegué allá a la iglesia Ebenezer, allá en Gerona, en España. Está el pastor. Ahí está el hermano Ovidio. La hermana Sara, que cuando está contenta es Zaragoza. Entonces, la hermana Sara estaba ahí. Ella dirige. Su hija grande, hermano, en el bajo. La de 14, 15 años, hermano, con todas las de danza. Y el muchacho en corros. Ese es un ascenso de bendición para un padre. Yo le digo, mira, tal vez tú no te das cuenta, pero esa es una gracia, has ascendido. Ese es un premio que Dios da. Hermano, el que le sirve a Dios, no, Dios no se queda con nada. Si vamos a servir a Dios, sírvale calidad, hermano. A pesar que el parqueo lo dejen, hermano, a veces los carros o los caballos ahí, porque yo veo que este hombre, mire, mire cómo Dios premia. Este bautizaba aquellos que están ahí con los corderitos y que bajo la dirección de los ancianos están ahí. Y hermano, porque cuando se bautizan los corderitos, los meten como de a 10 o de a 20 en una piscina. Ahí van, ellos bautizan. Eso es servir al Señor. Eso es, hermano, una tarea que Dios ve. Entonces, mire, claro, nos van a trabajar el orgullo, el carácter, nuestra identidad, pero hay ascensos. Dígale al que está a la par suya, hermano, Dios te quiere ascender. Porque ese, hermano, esa es nuestra ruta. Y entonces fíjese que quiero llevarlo aquí rápidamente. En el libro de Hechos, capítulo 13, verso 36, venga, quiero leerle algo. Hermano, en el Antiguo Testamento hay un hombre que es un rey, que canta, que danza. Es un rey que no es derrotado en las batallas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese rey que canta, que tiene el corazón conforme al corazón de Jehová? Hermano, es el rey David. Pero David no era hijo único. David, creo yo, lo vamos a buscar. Creo que David tenía como siete hermanos, eran ocho. ¿Y por qué solo él destacó? ¿Por qué solo él destacó? La profecía decía, voy a bendecir al hijo de Isaí. Y llega Samuel a tratar de bendecir, hermano, y voy a bendecir a este. Y Dios le dice, ese no es. Pero es que este está hermoso, está grande, mira qué estatura. No juzgues con los ojos, juzga con el corazón. Ese no es. Empezó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hermano, ¿y te falta alguno? Sí, le dijo, falta, trae lo que ese es. ¿Por qué uno destacó entre todos si era el mismo techo? Ahora, ¿tiene Hechos capítulo 13, verso 36? ¿Sí lo tiene? Le voy a leer esta versión, que es una versión hebrea, pero me gustó porque cambió una preposición ahí. Dice esta versión, porque a la verdad David, habiendo servido a su generación, haciendo la voluntad de Dios, durmió y aunque tuvo más alto honor que sus padres, vio corrupción. Entonces yo quiero leerle esto. Porque a la verdad David, habiendo servido, las demás versiones dicen en su generación, pero esta versión me gustó porque dice, habiendo servido a su propia generación, haciendo la voluntad de Dios, durmió. Oiga, y dice aquí, y aunque tuvo, dice, más alto honor que sus padres, vio corrupción. Yo subrayé, sirvió a su generación, y subrayé, tuvo más alto honor. Hermano, hay posición, la salvación para todos, pero las posiciones son diferentes. No se vaya a molestar conmigo. La Biblia, cuando habla, hermano, de en la resurrección, dicen: unos tendrán la gloria del sol, otros tendrán la gloria de la luna, otros tendrán la gloria como en las estrellas, y cada uno una diferente de otra. ¿Cuántos tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón? Usted ya es salvo. Usted ya nació de nuevo, usted y yo ya estamos en lugares celestiales, ya la hicimos. Ya Jesús nos dio, hermano, su llamado, el Padre nos elige, en la voluntad de Dios nacemos antes, ya estamos en Dios, ya estamos hechos. Pero lo que hagamos aquí es lo que va a repercutir para nuestra posición eterna.
Nada, por eso dice la Biblia, ni un vaso de agua se queda sin recompensa, porque usted está sirviendo. Diga conmigo: servir. Ahora, perdóneme, tal vez es el agua azucarada. Encontré por qué David fue el elegido, hermano, entre todos sus hermanos. Porque a la verdad, habiendo servido a su propia generación, el servicio, él sirvió a su generación. Entonces Dios lo puso en un más alto honor. Fíjese que recordemos que David fue menoscabado, olvidado en su propia familia, porque su madre le dio a luz en pecado, pero llegó a ser el rey. Y entonces fíjese que esta historia es muy similar a la que venimos hablando. Venga conmigo al primer libro de Samuel 16:10. Aquí está lo que yo le decía: Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha escogido a estos, ¿por qué no los eligieron? Y Samuel dijo a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: aún queda el menor. ¿Está leyendo conmigo? Verso 11 de 1 Samuel 16:11, ¿lo tiene? Mire, aún queda el menor. ¿Qué estaba haciendo el menor? Dice: ¿son todos tus hijos? Y él respondió: no, y me queda uno, me queda el menor. ¿Y qué está haciendo el menor? Este está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. ¿Por qué dijo? ¿Por qué cualidad mira usted que vio Samuel que dijo: manda a traerlo? A ver, ¿por qué? Piense, piense. Llega Samuel y quiere ungir: este no es, este tampoco es. Le dice: mira, no siento la unción con nadie. Dios no me habilita para que lo haga. ¿Tienes otro? Sí. ¿Quién es? El menor. ¿Dónde está? Apacentando las ovejas. Y entonces Samuel dice: ¿cómo? ¿Qué está haciendo? Apacentando las ovejas. Ah, está sirviendo a las ovejas. Llámalo, ese es. ¿Qué diferencia había entre los hermanos y él? Este servía a las ovejas. Y dice que por eso en su vida él sirvió, mire, a su generación. Y que entonces Dios le dio un más alto honor entre todos los 8 hermanos. Entre los 8, aunque él no era el más grande, Dios lo engrandeció, Dios lo ascendió, le dio más alto honor. Diga conmigo: más alto honor. Ahora, ¿cuándo Dios da más alto honor? Cuando servimos. Y dice aquí: hermano, perdóneme, aún queda el menor. Yo le ruego que ponga sus ojitos en el verso 11. Allá arriba ya tienen el texto. ¿Sí? Dice: aún quedando el menor, él está sirviendo al pastor. ¿A quién está sirviendo? A las ovejas. Hermano, le voy a decir algo. Gracias que usted me atiende, le agradezco. Y es que con, a veces, diga conmigo, bueno, mejor no diga nada. A veces la gente piensa que atendiendo al pastor, oh, hermano, va a ganarse algo. Tal vez lo que están buscando es ganarse, hermano, un acercamiento y que pueden hacer lo que les da la gana. Yo le dije: hermano, no. Si usted mira gente, ancianos, diáconos, gente, hermano, amigo de mis hijos o mis hijos, los que estén cercanos a mí, que usted los mira que está haciendo algo mal, por favor, se lo suplico, hincado, bocado, hermano, tirado, como usted quiera, llámeme y dígame. Lo que sabe que dicen a veces: no, él no hay que decir nada porque ellos son cercanos al pastor. Y peor todavía, se imagina que tengo un ladronote yo a la par y usted: no, que siga robando porque él como está a la par del pastor. Dios santo, no, mire, recuerde que Jesús estaba con 12 y uno era Judas. Si usted mira a un Judas o una Judas, díganos rápido: el pastor, mire ahí que está uno a la par suya. Pero ese, terrible. Yo creo que aquí nos hablan de un servir, hermano, al Señor. Entonces aquí no dice: aún queda el menor que está, hermano, apacentando al pastor. No, está apacentando a las ovejas. Esto va a doler, pero aguántese. El ascenso viene por servir a las ovejas, no por servir al pastor. ¿Qué le parece? Tampoco quiero yo que ahora me mire usted con 4 maletas, una aquí. Yo solo sirvo ovejas, maestro. No, 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 está bien, ayúdeme, yo calidad. Los que están cerca saben que le ayudo con su maleta. Le digo: no, hombre, si la puedo cargar. No me haga, no me
No me quiten eso, señor, no voy a poder hacer nada, no, hombre. Ahora claro, si llevo esto, llevo a mi nieto cargado, una mochila aquí, estoy dando a la pastora, llevo y hermano, y voy al carro así, ayúdeme, está bien. Pero ya solo falta que, pastor, le ayudo, ¿con qué? Le cargo su corbata. ¿Quiere ascender? Sirva a las ovejas. Sirva a su hermano. A él debe de servirlo, porque ese es el servicio que te da ascenso. Mire, mire cómo tenían a David en la casa. Los siete ahí viendo, hermano, televisión a color en un plasma. ¿Y David dónde estaba? En el campo, con una su televisión, hermano, de 10 pulgadas, un monitorcito en blanco y negro. Ese era su plasma que tenía. Pero entonces, mire, a ese servidor de ovejas, diga conmigo, servidor de ovejas. ¿A dónde? ¿Qué ascenso tuvo? ¿Dónde lo puso Dios a él? ¿En dónde lo puso? Claro, lo subió al, lo puso de rey. ¿Y dónde se pone el rey? No, no es una silla, es en el trono. A este David lo ascendieron, hermano, al trono. Entonces alguien dirá, cuando empezamos de servidor evangelista, alguien dirá, pastor, pero yo no anhelo ministerio primario. No, pero es que los ascensos no solo son, hermano, de ministerio primario. A este lo ascendieron al trono. Y cuando hablamos de trono, ¿qué hay? Riquezas, gloria, años de vida, autoridad, hijos, fama. Quiere decir que Dios, hermano, cuando uno le sirve, cuando uno sirve a su generación, cuando uno apacienta ovejas. Mire, los que enseñan la palabra están apacentando ovejas. Mire el trabajo que hacen los corderitos de cuidar ovejas. Ustedes corderitos, que en el equipo de corderitos que las cuidan, eso es ascenso en Dios. Eso te van a dar ascensos. Cuando yo veo que hermano, aquellos que agarran a las ovejas y las integran, los de Bernabé agarran a las ovejas, hermano, las nuevas, les escriben su nombre, los llaman, los ponen, los llevan a corderitos. Eso, ese trabajo, ese cuidado, ese atender a las ovejas. Pero no ha visto algunos, hermano, que llegan a las iglesias solo a ver cómo atienden al pastor. Pastor, ¿quiere un vasito de agua? ¿Cómo lo quiere? ¿Qué temperatura lo quiere? ¿15 grados? ¿20 grados? ¿Le echo hielo? ¿Dos hielos? ¿Cómo quiere el hielo? ¿Redondo o cuadrado? Está calidad. Yo no digo, pero ¿sabe cuándo no está bien? Cuando al pastor o a la pastora, hermano, nos tiran casi que la alfombra roja, y a las ovejas, hermano, ¿tiene agua? Sírvase, hombre. Hermano, ¿me puede alcanzar eso? ¿No tiene manos usted para hacerlo? Hermano, fíjese que quería que ver un lugar. ¿No tiene ojos para ir a sentarse? ¿Quiere que lo lleve cargado? Atienda a las ovejas. Dígale que está a la par suya: te voy a atender, hermano. Quiero ascender en Dios. Voy a atender al pueblo, voy a apacentar. Por eso, hermano, el cuidado del rebaño es hermoso. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Te dan ascensos. Mire, ¿sabe qué? Déjeme imaginarme un poquito, meterme ahí. Señor, ¿y por qué? ¿Por qué pones así a David? ¿Por qué le da riquezas? Porque él quiere atender a mi pueblo. Y si no teniendo, siempre le daba, lo apacentaba, le ayudaba, lo defendía del oso y del león. Yo le quiero sentarlo en el trono, porque si ya está en el trono, le voy a dar autoridad, le voy a dar gloria, le voy a dar las riquezas. ¿Por qué la va a poder distribuir en quién? Entre las ovejas. Le voy a dar años de vida, porque un hombre que así es el que me sirve. Le voy a dar autoridad, le voy a dar hijos para que me deje su simiente. Le voy a dar fama. Si cuidamos a las ovejas, le damos alimento, cuidado, ropa, nos ocupamos de ello, hermano, es el premio de pastorear. ¿Sabe qué? Y eso no solo lo hace el pastor. Ustedes que están sirviendo, pastorean a la gente también. De alguna manera son como un brazo extensivo. Y hermano, y eso te da ascensos en Dios. Eso va a hacer que Dios te dé riqueza, que te dé bendición, que te dé prosperidad, que te cuide. Entonces, hermano, servir a Dios. Y mire, claro, yo soy pastor y me honro con ser pastor. Y cuando yo miraba a este que apacentaba las ovejas, Dios lo elevó y lo puso en el trono. Del estercolero al trono. ¿Qué le parece ese ascenso? Riquezas. Mire,
Yo estoy seguro que Dios me va a bendecir con ese proyecto de los silos de José. Pero ¿por qué cree que Dios me va a bendecir? ¿Porque yo quiero el trigo para mí? No, hermano, para darlo a la gente. Le voy a contar rápidamente. No le debería contar yo, pero se lo voy a contar. Los que estaban cerca de mí lo saben. 1998 nace mi hija Ana Lucía. No, no tiene que ver eso. 1998 vino el Mitch. Muchos que no habían nacido en ese año, vino un huracán terrible aquí. Y entonces había que ayudar. El templo lo convertimos en un lugar para atender unas familias. Les dábamos desayuno, almuerzo y cena. Yo no sabía cuánto tiempo iba a durar esto. Y entonces no hubo cultos durante 15 días. Las familias vivían ahí y les teníamos que dar desayuno, almuerzo y cena. Hermano, la iglesia tampoco tenía para todo eso, pero había que darle. Y mire cómo es Dios, que como vio que estábamos alimentando a las ovejas que no se habían quedado sin casa, me llamaban. ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién tengo el gusto? Germán Ponce, para servirle. ¿Usted es el pastor de la iglesia de Benecer? Sí. Mire, ¿le puedo mandar un contenedor de comida de esto y del otro? Sí, claro, su dirección aquí está. Y llegaba un contenedor, hermano, de mire, me recuerdo que nos llegó uno de como de espaguetis, pero que ya traían queso, hermano. Mire, le dimos dieta italiana durante como 5 días, hermano. Y bueno, ya creo que la voy a chorrear ahorita, hermano. Siempre hay gente, hermano. No tenían ni dónde dormir, ni cómo bañarse, ni dónde nada, ni dónde comer. Y entonces les dábamos. No dice que al cuarto día, ay, hermano, ya todos los días esto ya me cansé, me dijo uno. Y por dentro dije yo, ¿sabe qué le decía? Pues mira la puertota de grande que es, andate, si no te gusta. Y yo, no, hermanito, vamos a ver si ya le conseguimos algo más, oye. Y llegaban las hermanas a cocinar. Después me regalaron unos quesos que venían de Holanda, hermano. Unos botes, no sé si alguno de ustedes se recordará. Pero esos los vendían en las calles porque alguien ahí los trajo. Eran deliciosos ese queso. Y me van regalando un contenedor. Y claro, ¿verdad? Usted sabe que cuando hay dinero, cuando hay que repartir, alguien se quiere quedar con eso. Hermano, ¿y cuánto? Nosotros que repartimos, no va. Perdón, le dije, ¿qué me querés decir? No, que como hay bastante, pues que hay que repartirlo. ¿Sabe qué me estaba diciendo? ¿Y por qué no guardamos un poquito para nosotros? Me mandaron un contenedor de tenis. Ojalá que fueran viejos, tenis Adidas, hermano. Un contenedor. Y algunos que repartían decían, ay, este está bonito. Como quien dice, repártalo, hombre, repártalo. Y Dios sabe que mientras, hermano, repartimos, llegaba la ayuda. Y yo no puse anuncio ni dije nada. Pero Dios, cuando ve que vamos a ayudar a las ovejas, eso da un ascenso, Dios, hermano. Mire, recuerdo que hasta me regalaron un ternero. No, si esos que se quedaron ahí estaban comiendo mejor que yo en mi casa, hermano. Nos echamos al ternero. Y uno de esos días, carne asada. Y yo dije, y aquel que me alegó el espagueti, solo falta que me diga, ay, pastor, carne asada ya mucho. Cuando uno sirve, Dios va a dar. Dios va a dar. No sé cómo voy a hacer esa onda de los silos de José, pero sí voy a confiar de que Dios lo va a prosperar a usted. Y que si compró algo de café y quiere traer café, traiga el café. Quiere traer un poquito de azúcar, tráigalo, porque vamos a dar. Entonces, ¿sabe qué? Estamos sembrando. Y si usted siembra comida, ¿qué va a cosechar? Comida. Usted da y siembra comida, ahí está esa semilla y va a decir, Dios, este ha dado, le ha dado al pobre, me ha dado a mí, entonces lo voy a ascender para que nunca le falte que comer. Aleluya, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. El ascenso está en el servicio, hermano. Pastor, yo no sé, yo soy cristiano y no me sale nada, pastor. Y yo no sé qué pasa, pastor. Ahora tengo alguna luz nueva, un ángulo nuevo. ¿Y cómo le sirves al Señor? Ay, pastor, ¿cuándo puedo? ¿Cuándo me sobra tiempo? Pues así es decir Dios. Atiéndeme, espérame, hijito, cuando atienda a todos. Y si me sobra tiempo, ahí te voy a atender a ti. ¿Cuándo le vas a sobrar tiempo a Dios, hermano? ¿Se imagina cuántas peticiones llegarán? Ahí, todas las peticiones. Fíjese que, venga conmigo a Lucas capítulo 7. Todavía doy un par de puntos aquí. Lucas capítulo 7.
dice, verso 4, le voy a leer esta versión que es la Félix Torres Amat. Dice: ellos en consecuencia, llegados que fueron a Jesús, le rogaban con gran empeño que condescendiese, y le decían a Jesús: es un sujeto, le decían, que merece que le hagas un favor, porque es afecto a nuestra nación y aún nos ha construido una sinagoga. ¿Se recuerda que ese es el centurión? ¿Por qué elegí esta Biblia? Porque la palabra centurión no está en los originales. Nuestras Biblias dicen es que el centurión, Señor, ¿sabes qué? Atiéndelo, él es digno de que le hagas un milagro, porque simpatiza con nosotros y aparte nos ha construido una sinagoga. Pero la palabra centurión no está en el original. Entonces por eso me gusta esta versión, porque le dicen: Señor, mira, mira, hay un sujeto ahí que merece que le hagas un favor. ¿Por qué merece que le haga un favor? Te lo voy a parafrasear por el tema: porque vieras cómo ha servido. ¿En qué sirvió ese muchacho? Fíjate, Señor, que este sirvió en construir parte de la iglesia, en edificar, si usted quiere. Ok, voy al punto rápidamente. Cuando se habla del centurión, usted recordará, esto ya lo enseñé aquí. Cuando se habla del centurión, es un hombre que tiene autoridad, usted recordará. Y como es centurión, viene de centena, él tiene 100 soldados a su cargo. Y entonces de esos 100 soldados había uno que estaba enfermo. Usted recordará, póngame cuidado en esto si nunca lo he oído, porque para mí, a mí me bendijo mucho cuando lo enseñamos. El centurión es aquel famoso que dice: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. ¿Se recuerda? Una palabra tuya bastará para sanarme. Eso usted lo oye desde niño, no se haga. Solo ahorita que se lo recuerde, solo no se persine, pero eso se recuerda a usted. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. ¿Se recuerda, verdad? Sí. Bueno, pero eso entonces el centurión reconoce: yo no soy digno, yo no soy digno. Y los discípulos le dicen: Señor, hay un sujeto ahí que es digno de que le hagas un milagro. Bueno, ¿es digno o no es digno? Entonces el centurión no puede ser él. ¿Quién era el digno de que Dios le hiciera un milagro? El soldado, el siervo, el centurión que estaba enfermo. Y lo que a mí me llena es lo siguiente: estamos hablando de servicio. Lo que a mí me llena es lo siguiente: que si yo, vaya, usted es el centurión y tiene 100 soldados y uno se le enfermó, vaya, uno se le quebró, un accidente, se le quebró la mano o el pie o qué sé yo, y usted necesita tener a los 100, ¿no sería más fácil decirle: mira, te doy tu tiempo, andate y me contrato otro? ¿Por qué no? ¿No cree que era más sencillo? Este soldado ya no sirve, traigamos otro. Piense ahora, ¿por qué el centurión hasta fue a buscar a Jesús para que lo sanara? Porque era buen soldado. Ahora, hablando de iglesia, porque era buen servidor. Yo no sé entre los ancianos, pero a veces hay: hermano, yo me voy a ir a tal equipo. Y cuando, hermano, ya se imaginan, digan: no me voy a molestar. Pero de verdad, no se va a molestar. Uno dice: ¿a quién te vas a llevar? Aquel. Y uno mira asistencia: ay, Dios, si este ni viene, llévatelo, llévatelo. ¿Para qué voy a querer un haraganote que ni viene? Pero si es uno que cuando usted no está, él viene más temprano, que está orando, que hermano, que atiende, que él sabe, que si usted no, que toma decisiones, usted le dice: no, ese no te lo puedo dar, ese no te lo puedo dar. Mire, le voy a contar una historia. Cuando recién vine aquí a San Pedro Sula, unos hermanos decidieron venirse a la iglesia. Y yo les dije: hermano, ustedes quédense en su iglesia. No, pastor, no. Yo lo oigo predicar a usted y yo quiero estar ahí. Usted es la voz de mi pastor, yo me voy para allá. Entonces yo lo quise hacer de la manera más ética y nos juntamos, hermano. Una vez lo hice y dije: de esta aprendí que nunca más. Y nos juntamos el pastor con sus ovejas, que eran como unas 8 o 10. Hermano, 8 o 10, usted dirá: ay, hermano Germán, 8 o 10, ni una línea de estas es. Sí, 8 y 10, cuando usted tiene 10 ovejas, ¿qué son? La duplica. Y entonces dije yo: bueno, Señor, por algo será, porque cuando es a favor de uno, todo ya será de Dios. Pero ¿y el otro pastor? Y nos sentamos a comer y entonces ellos le dijeron: pastor, está estado con nosotros, pero queremos decirle que hemos decidido pasarnos aquí a la iglesia del hermano Germán. Y yo solo: Dios mío, trágame, va. Y el pastor se me quedaba viendo así como: desgraciado, este se está llevando las ovejas. Y entonces él dijo: está bien,
si te quieres ir, no voy a hacer nada. Pero tú, le dijo, tú si no te vas, ustedes dos no se van. Mano Germán, ellos se quieren ir, no, ellos dos no. Ahora lo estoy entendiendo, porque esos dos eran servidores, hermanos, tremendos. Esos eran gente que él dijo, esto no los puedo dar. Entonces, ahora entendí que a este hombre, el centurión no lo quería dar. Dijo, porque este servidor, no, este no. Este es necesario llevarlo a que se recupere. Si es necesario ponerle, hermano, una pierna aviónica, se la pongo. Pero este es uno que danza como ninguno. No falta los cultos, va a intercesión, siempre está, es un hombre sujeto. Dijo, este vale. Y entonces, hermano, viene y dice, ese sí es digno. Entonces, oiga, aquí hubo un ascenso. Pero el ascenso no fue que al soldado lo pusieron de centurión, no. El ascenso es algo bueno que Dios da, te están promoviendo. Es una promoción. Pero ¿sabe qué le dieron? Salud. Y la salud, la verdad, hermano, entre usted y yo, le aseguro que pocos hoy en la mañana dijimos, gracias, Señor, porque estoy sano. La salud uno no la valora. ¿Cuándo valora uno la salud? Cuando la pierde, hermano. Un dolor de muela, hermano. Un dolor de huesos. Que la rodilla se empieza como a trabar, hermano. Que uno ya, si se desvela un poquito ya, hermano, le duele la cabeza. Fíjese que ahora me, cuando estoy tratando de desvelarme, hermano, el ojo que me operaron, cuando veo la luz, me tira una línea así. Y ahora la señal, hoy, digo yo, Dios santo. Antes miraba bien, ahora ya este ojo ya no está funcionando. Y ni siquiera puedo decir, Señor, me está puesto y uso el otro. Con el otro miro como que estuviera bajo de agua, Dios mío. Entonces yo digo, Señor, ¿qué voy a hacer? Y entonces digo yo, ay, Dios, la salud, hermano. Mire, un dolorcito de estómago, hermano. Usted dice plan A, esto. Usted dice plan B, plan C. Plan A, voy a tomarme un Alka-Seltzer. Plan B, voy a tomarme ya dos para que sea laxante. Plan C, hermano, ya es una melcocha uno en el estómago. Plan C, ya planché todo, hermano, ya me fregué, ¿verdad? Del plan A planché, ya lo fregué todo. Pero cuando uno recupera la salud, dice, Señor, gracias. Mire, hoy me recibió la servidora ahí, hermano, de sabiduría, llorando, pastor, la niña está sana. Y como uno tiene a su hijo sano, uno no lo valora tanto. Ese ascenso se lo dieron a ese siervo de salud. ¿Por qué? Porque el cielo dijo, un siervo así no se me puede morir. Hermano, ¿por qué Dorcas? ¿Se recuerda de Dorcas? ¿Por qué resucitó el Señor a Dorcas? Porque dijo, esta tiene una riqueza espiritual, esta es rica en buenas obras. Esta mujer tiene una riqueza de que da como cubre, ella se hacía, hermano, ropa. Y entonces dice Dios, vamos a ver, revisa, no, es una servidora tremenda. Por beneficio de mi pueblo lo voy a dejar. Y la resucitan. ¿Y por qué cuando se murió Juan? Señor, se murió Juan. Ajá, ¿y? Ya, pero allí estaba en la playa. ¿Qué vas a hacer, Señor? Ni lo fue a ver ni al cementerio, hermano. Ni una flor le llevó. Yo digo, ¿por qué no lo resucitó? Dijo, ay Dios, otra vez solo resucitó a Juan y va a empezar a meterse en la política, a gritarle a Herodes de que no es digno de que ande con la mujer de su prójimo. Y a él lo llamaron, no para eso, sino para presentar al Cordero. Guarda tu comisión, hermano, ¿quiere salud? ¿Usted anhela salud? Sírvale bien al Señor. Dígale, Señor, tu siervo la rodilla ya no está ahí, y yo quiero danzar. Y yo quiero taratara. Pero ¿y si la rodilla ya no da? Traca, ¿verdad? Vas donando todo. Si le sirves bien a Dios, el cielo va a decir, a este hay que cuidarlo, a este hay que protegerlo, porque este es un hombre, es una dama, es una sierva que está haciendo lo mejor. Es un ascenso de salud. ¿Cuánto vale el servir a Dios, hermano? Es que no es venir con un uniforme a no hacer nada. Miren, servidores, si ustedes se sienten en el área donde estén, que no están haciendo nada, dígale, hermano anciano, mire, le voy a contar algo. Yo vengo con lo mejor, una mi corbata nueva, vengo a esto, me puse a dieta, estoy con todo, pero yo siento que no hago nada. Dígame qué debo de hacer, dígame qué. Y si no, dígale, usted sabe qué, estando en ese lugar podría hacer esto, podría hacer el otro. Porque tu servicio es el trampolín para ascender. El trampolín tiene que tener un buen resorte, hermano. Pero si tú estás en un trampolín que va así y tú miras que no, el resorte del servicio es lo que está fallando.
no está sirviendo bien a Dios. Los santos, mire, déjeme terminar. En la primera epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 13, le voy a leer esta versión, que es la versión antigua de la Reina Valera. Este texto es uno de los últimos que le voy a leer, así que deberíamos de leerlo juntos. Dice: porque los que bien ministraren ganan para sí buen grado. Diga conmigo: buen grado. Y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le escribe a Timoteo, lo está marcando una vez más, hermano, en este hermoso camino. Porque mire, este no era el único hijo de Pablo. Pablo tenía otros hijos espirituales. Dios mío, cuando yo veo a este hombre, este Pablo tenía, por ejemplo, hijos espirituales. Uno se llamaba Tíquico, uno se llamaba Demas, otro Crescente, uno Tito, Lucas, Marcos, y otra vez son siete. Vamos a ver: Tíquico 1, Demas 2, Crescente 3, Tito 4, Lucas 5, Marcos 6 y Timoteo 7. ¿Por qué solo Timoteo asciende? ¿Por qué? ¿Cómo ascendemos en la vida cristiana? Sirviendo. Hermano, yo le agradezco, la gran mayoría, espero, la gran mayoría, yo lo siento así, me siento así. Me siento muy bien atendido, se preocupan por mí, les agradezco. Pero si me atienden solo a mí y no atienden a las ovejas, la cosa está mala. ¿Sabe cómo se nota esto? Como que su mente está llena de argucias políticas. Porque en la política hay que atender a bien aquel para ver qué favor te va a hacer después. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Si vas a invitar a comer a alguien, mire ese servicio. Invita a alguien que no sé en dónde está, en Lucas creo que está. Dice: invita a alguien que no te la puede devolver. ¿Qué le parece eso? Porque uno, voy a invitar al hermano a comer para ver, voy a invitar a no sé quién para que hagamos negocios. Es parte de la vida que se hace así. Pero ¿por qué no seguimos la Biblia también? Invite al que no se la puede devolver. Vaya a comerse a un su pollito campero hoy, y cuando entre pollo campero, si ve un niño ahí que está, ese va a ser, él se le está reflejando a Jesús. Dígale: vení, vení. Y el otro: sí, ¿qué pasó? ¿Qué? No, vení, sentate. Y sentate, mira, pedí lo que querrás comer. No le va a decir: espérate, vamos a comer. Cuando ya terminemos, le damos las sobras en un plato y se las damos. Haga de caso que ese niño es Jesús, porque dice la Biblia: tuve hambre. Y se imagina que tuve hambre y me diste lo que te sobró. Tuve hambre y me diste la pechuga ya mordida. Tuve hambre y me la pata de pollo, solo el hueso me diste. Cuando usted le haga ese bien, ese servicio, esa administración a ese niño, se lo está haciendo el Señor. Y eso que da ascensos, ascensos. Y entonces yo estaba leyendo, hermano, que este hombre, porque hermano, uno cómo tiene que servir con fidelidad, uno tiene que servir con amor, uno debe dar del don que uno tiene a los hermanos. Fíjese que aquí es como: ¿servimos a Dios o no servimos de Dios? Mire qué terrible, y esto va para nosotros los pastores: ¿servimos a la iglesia o no servimos de la iglesia? Dios lo va a apuntar, hermano. Y entonces cuando uno mira que no hay ascensos, que la cosa no camina, uno se tiene que investigar: Señor, ¿estoy sirviendo a la iglesia o me estoy sirviendo a la iglesia? Porque si uno no atiende a las ovejas, no hay ascensos. Hermano, el servicio es tan importante. No crea que ya se bautizó en agua, no, si usted ya es salvo, amén, ya sé. Yo no estoy hablando de esto, estoy hablando de ascensos, de honra que Dios quiere dar. Fíjese que le voy a leer dos versos para ir terminando. Me queda un minuto. Le voy a dar los dos extremos, o tal vez le voy a dar algo más. Pero Jeremías 48:10. Si medio se estaba durmiendo, este verso lo va a despertar. Hasta me voy a echar un trago para poder leerlo con fuerza. Tiene Jeremías capítulo 48, en el verso 10. ¿Lo tiene? ¿Allá arriba lo tiene? A ver, levantemos nuestras Biblias. Trajimos nuestras Biblias, levantemos nuestras Biblias. Quiero ver a aquel lado. Calidad, calidad. Y eso que solo con el izquierdo. En unos meses me voy a operar el derecho. Ya voy viendo mejor.
Voy a tener que poner uno biónico. Dice: maldito, qué palabra tan fuerte. Maldito aquel que hace la obra de Dios negligentemente. ¿Qué le parece eso? Entonces, hermano, mire, servir bien da ascensos. No servir, hermano, te estancas. Pero servir con negligencia, hasta maldición hay, hermano. Por eso le estoy leyendo la Biblia. Dice: maldito aquel que hace la obra de Dios con negligencia, con displicencia, es en otras versiones. Pastor, se puso bien feo el programa, el mensaje, qué feo. Alguien en la televisión va a pagar. Espérese, antes de que apague, antes de que apague. Éxodo 23, 25. Váyase al segundo libro de la Biblia. Corre rápido, ahorita nos vamos. Dice: ¿lo tiene? Mas serviréis al Señor vuestro Dios. Y como le estás sirviendo, Él bendecirá tu pan y tu agua. Oiga, y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. ¿No vio cómo esa hermana oró y se sanó esa niña que tenía una complicación, hermano, tan grande en el corazón de 8 días de nacida? ¿Por qué? Porque sirve al Señor tu Dios. Y Él, aquí no hay maldición, Él te va a bendecir. Y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. ¿Todos tienen abierta su Biblia en Éxodo 23, 25? Si no trajo su Biblia, recuerde cuando estudiaba, chepea ahí con el de la par. Pero siga leyendo lo que pasa cuando uno sirve al Señor. Verso 26, ¿lo tiene? No habrá en tu tierra ninguna mujer que aborte, ni que sea estéril. Haré que se cumpla el número de tus días. Hermano, mire, los que todavía no están sirviendo. Pastores que a mí no me llaman, llame usted entonces, hombre. Pastores que, oye, es que otro, pastores que a mí no me han llamado todavía. Quiero un mensajito, copia mis 3 correos, una hoja membretada por un abogado firmada, para ver en qué equipo voy a servir. Hermano, si el pueblo de Dios va a seguir sirviendo, el que más se beneficia eres tú. No te llamaron del equipo X, ve con el equipo, hermano, W. No te llamaron con el equipo A, ve con el B, no el C, ve con el D. Los servidores, ninguno te hizo caso, entonces vete allá a Bernabé. Entonces vete a Sabiduría, vete a cuidar a los hermanos. Hay algo que hacer por la obra de Dios. Por eso digo yo, Señor, entonces servir al Señor me da salud, me da fertilidad. Ay, hermano, es que estoy tentado. Mire, ¿dónde dice aquel verso? Deuteronomio 28. ¿Dónde? Porque hay que saber cómo servir. Verso 40 y algo. Alguien que me busque donde dice que hay que servir con alegría y con gozo. Deuteronomio 28, 40 y algo. Del 1 al 9 tendrá que estar. Y me dice aquí para que lo leamos. ¿Eh? El 47. A ver, te voy a poner el micrófono. A ver, lee, ¿qué dice? Despacito. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré a Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Hermano, ¿cómo es Dios de celoso, ah? ¿Ya vio cómo? Si no me serviste cuando, mi hermano, si no me sirves con aire acondicionado, no me sirves con luces, con alfombras. Hermano, ¿cuántos venimos del templo anterior? Levantemos la mano que venimos del templo anterior. ¿Cómo eran las sillas ahí? ¿Qué tal en las vigilias? ¿Qué tal en los ayunos? ¡Ay, hermano! Nalga de acero salía uno aquí, terrible, hermano. ¡Terrible! Y ahora, hasta colchonadito, hermano. Dice ahí: si no me sirves con alegría y con gozo en medio de la abundancia que yo te he dado, mire cómo es Dios. Entonces, ¿sabes qué, chavo? Entonces no me sirvas. Entonces tú vienes a servirle a alguien. O me sirves a mí, dice Dios,
o sírvele al enemigo, solo que ahí lo vas a servir con pobreza, miseria y enfermedad. ¿Qué le parece? No sé si lo lee. A ver, otra versión, léanme otra versión. Tal vez la hermana nos estaba mintiendo allá, ella se lo inventó. A ver, Deuteronomio 28, ¿qué era? 47, ¿alguien más lo tiene? No, hombre, uno en uno, no se me tiren todo porque si no, no podemos leer en paz. Deuteronomio 28, 47. ¿Sí? A ver, leamos ahí qué dice. Léalo despacito. Por cuanto no servisteis a Jehová tu Dios con alegría y con gozo. Pare. ¿Cómo hay que servir al Señor? Entonces, si está en la puerta, ¿cómo tiene que estar uno? No le va a decir, ya es tarde, hombre, ¿qué viene usted ahorita? Cállese la boca, hombre. Con alegría y con gozo. Hermano, mire la hora que vengo tarde, pero nos alegramos que haya venido, siervo. Algo se va a llevar, entre a gozarse. A ver, por cuanto no serviste al Señor con alegría y con gozo. De corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre y sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y le pondré yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Ningún amén, todos asustados, ¿verdad? Es que, hermano, mire, aquí es o 100 o 0. Aquí, ¿no oyó usted una de las profecías? ¿Cómo quieres que te bautices si ni te metes al agua? ¿Quieres nadar? Sumérgete. ¿Quieres la voluntad de Dios? Tírate al río de Dios, que Él te lleve donde quiera. Dice Dios, yo quiero que me sirva, ¿sabes cómo? Con alegría y con gozo. Oiga esto, diga conmigo abundancia. ¿Qué les pasó a estos? La abundancia los hizo dejar de servir. No fue la miseria, la abundancia. Hermano, Dios nos va a bendecir en abundancia. Diga conmigo, en abundancia. Pero que no te haga mal la abundancia. Ah, es que ya no puedo venir porque ahora solo carros de lujo tengo. Ah, como aquel hermano me dijo, pastor, hoy no puedo llegar a tocar el teclado, solo él era el que me iba a poder tocar la alabanza. ¿Y qué dijo? ¿Qué pasó? ¿No tienes carro? No, me dijo, recuérdese que es blanco. Y ya se me va, con los charcos se me va a ensuciar. Corte, dije, Señor, quítale el carro a este desventurado, hombre. Porque cuando venía golpe de chuña, venía feliz y dichoso. Hermano, Dios nos va a bendecir. Es el año de la prosperidad. Pero que no te caiga mal la prosperidad. Sírvele con alegría, sírvele con gozo. Porque Dios nos va a dar abundancia, salud, fertilidad. Bueno, voy a leerle el último texto y nos vamos acostumbrando. Dios mío, perdóname. Es que el tiempo ya no sé cómo lo llevo ahora, ya me pasé. Le prometo, le doy mi palabra de Boy Scout, que nunca fui. Solo ese texto de Timoteo 3 que leímos en la Félix Torres Amat, oiga cómo dice. Por alguna razón en la Félix Torres Amat está en el verso 12, pero el que leímos fue el verso 13, que los que desarrollan bien su diaconado, su servicio, ganan, hermano, una alta honra, un buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pero esta versión dice, pues los que ejercitaren bien su trabajo, su ministerio, oiga, se granjearán un ascenso honorífico, mucha confianza para enseñar la fe de Jesucristo. Por tu trabajo, por tu servicio, tú te granjeas, dice aquí, un ascenso honorífico. Hay ascensos, Dios no, y los ascensos no solo son, hermano, de espiritualidad, de alguien que empezó servidor y va a terminar evangelista. A David le dieron el trono, los hermanos de alabanza suben. A David del estercolero al trono, hermano. Al siervo le dieron un ascenso, ¿sabe qué? Salud, no hay cosa más hermosa, hermano, que estar sano. Timoteo, a Pablo tenía, por lo menos le conté, 7 hijos espirituales. Y el único de esos 7, creo yo, que llegó a ser apóstol fue Timoteo. ¿Por qué? Porque este servía con limpia conciencia, con sus ojitos cerrados. ¿Sabe cómo es esta enseñanza? Señor, ¿cómo te estoy sirviendo hoy? Le ruego que estén sentaditos, por favor. Es de muy mala educación ponerse de pie. Solo los servidores.
Mire, son las 12 en punto, bien tempranito. Yo quiero que usted experimente ascensos en Dios. Solo los que son servidores o tienen algo, hermano, pero una urgencia terrible. Pero si son niños, dígale usted, vaya con su papi y se queda sentadito, porque aquí es de grandes. Esto es para personas mayores. Sabe que al revisar uno su vida, uno dice, ¿cómo estoy sirviendo? ¿Sirvo con alegría y con gozo? ¿Sirvo para el ojo del hombre? ¿Sirvo para que la gente me vea? ¿O sirvo para edificar? ¿Sirvo yo para quedarte bien a ti con alegría? Servir las mesas, servir a los de su generación. Ese siervo servía bien, ¿sabe qué? A su jefe, no era ni cristiano, el centurión. Sirva bien a su jefe, aunque sea secular, no esté hablando mal de él, no hable mal del que le da de comer. Sírvale. Timoteo servía a su padre espiritual, a su apóstol, se clonó ahí. El servicio es el trampolín de los ascensos de Dios. Con sus ojitos cerrados, sé que es una enseñanza, sí lo sé, pero también sé que ese es el resorte que estaba dañado y que no te ha permitido catapultarte para una sanidad, para una liberación, para encontrar un trabajo, para salir de la miseria y de la pobreza. Porque cuando uno sirve a Dios, no es para hablar mal de los hermanos, es para poder atenderlos, para orar, para interceder por ellos. Qué hermoso servir, ir a bautizarlos. Qué hermoso es integrarlos. Ustedes, hermanos, que trabajan en eso, Dios le va a dar ascensos. A David lo subieron al trono. Era de una clase social baja y lo pusieron en la más alta, porque él servía a las ovejas. En el nombre de Jesús, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Dígale, Señor, pon en mí el querer, el hacer. Pon algo, pon que tu espíritu me impulse con una pasión por servir a tu pueblo, por servir a la iglesia, por darte, Señor, de lo que tú me has dado, mis habilidades, mis herramientas. Darle, Señor, de mi capacidad, de mis bienes, de mi dinero, de lo que tú me has dado. ¿Sabe? Dice que una mujer servía en el templo. ¿Y sabe cómo servía? Con oraciones y ayunos. Esa gente que se levanta temprano, no salen en televisión. No, los cultos no son para que salgan a través de todos, es en secreto. Pero están sirviendo al pueblo con oraciones, con ayunos. Ese es el servicio que Dios quiere. ¿Sabe qué, iglesia? A pesar que seguimos creciendo, tenemos que recuperar la excelencia en el servicio, porque eso te da ascensos espirituales. Sé que es un mensaje de enseñanza, sé que es un impulso al espíritu para motivar, para despertar tu alma. Pero si hubiera alguna persona que quiere recibir a Cristo, le ruego que se levante y que venga. Dios te trajo con ese propósito esta mañana, para que conozcas a este Dios que premia, a este Dios que recompensa. El que se acerca a Dios, sepa que es galardonador de aquellos, hermanos, que le aman. ¿Habrá alguna persona que va a recibir a Cristo? Iglesia, ¿sabe cómo podemos servir ahorita? Intercediendo. Su servicio ahora es de interceder. Diga, Señor, si hay almas que no te conocen, toca su corazón. En el nombre de Cristo, ¿habrá alguien que va a venir a recibir al Señor? Venga, levántese donde esté, venga a recibir a Cristo. Usted sabe que tiene una necesidad grande de venir a buscar de Dios. Dios le bendiga. Venga, levántese en el nombre del Señor. Sé que las sillas están un poquito pegaditas, pero más adelante Dios nos dará algo mejor. Pero ahora pida permiso, los hermanos estarán gustosos de darle espacio para que usted venga a recibir al Señor. No importa donde esté sentado, no importa si está en medio, está allá arriba, baje, venga. No se vaya sin Cristo. Acérquese al Señor. La Biblia dice: acércate a mí y yo me acercaré a ti. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Iglesia, orar es abrir sus labios. Tal vez no hay necesidad de gritar ahora, pero abra sus labios. Diga: el Espíritu de Dios toca las vidas, toca los corazones. Tú eres el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Abre el corazón de cada uno en el nombre de Cristo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Si ya se cansó de la vida que lleva,
si ya lo probó todo y todo le ha fallado, levántese y venga a recibir a Cristo. Dígale: Señor, aquí estoy. Pensé que con mi fuerza podía hacer esto, no puedo. Pensé que podía quitarme este vicio con mi fuerza, voluntad, y no puedo. He descubierto que hay cosas que no puedo hacer yo. Entrégate a Cristo. Si ya no aguantas la vida que llevas, si habías pensado en huir, en salir del país, porque ya no soportas la vida que llevas, si la vida no te está sonriendo, los problemas del hogar, venga, venga a buscar de Dios. Que a veces Dios permite incentivo de búsqueda. A veces hay tragedias para que despiertes a la realidad de venir a buscar al Cristo de la gloria. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? No se vaya sin Cristo, Dios te bendiga. Ahí los servidores los acompañan, los traen gustosos, felices. Dice la Escritura que hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Acércate a Cristo, acércate a Cristo. Ven a buscar de Dios, ven a buscar de Dios, acércate. ¿Habrá alguien más? No te invito a una religión, te invito a una realidad. No te estoy diciendo deja tu religión y toma esta religión. La religión evangélica no te va a ayudar en nada. El pastor no te puede ayudar en nada. La iglesia de Benecer no te puede ayudar en nada. Pero el Cristo de la gloria, ese Él, el único, el que puede hacer algo, el que puede cambiar tu vida, el que puede meter a esa mano de Él, esa mano divina en tu corazón y extraer todo aquello, hermano, que te contamina, que te daña, que te amarga. En el nombre de Cristo, jóvenes, no importa su edad, gente madura, venga, venga a buscar de Dios. Venga a buscar de Dios, venga a buscar de Dios, venga a buscar de Dios. En el nombre de Cristo, ¿habrá alguien más? Mi Biblia dice: los últimos serán los primeros. Todavía si alguien más, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Vengan a buscar a Cristo. La Biblia dice: buscad a Jehová en tanto que Él está cercano. Buscad a Jehová en cuanto, hermano, Él puede escucharte. Porque vendrán días en que querrás buscar y no vas a poder encontrar. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Entre tanto que se dice hoy, no endurezcas tu corazón. Ven a buscar a Cristo. Si ya te comprobaste que tú no puedes hacer nada, dile: Señor, ya sé que soy débil, sé que no puedo. Pero dice la Escritura que en medio de nuestra debilidad se va a perfeccionar el poder de Dios. Solo si alguien que va a recibir a Cristo, acérquese, venga. Ahora voy a extender la invitación. Si hay alguien que había dejado el servicio, si hay alguien que estaba trabajando, sirviendo negligentemente, dígale: Señor, vengo aquí a renovar mi voto, mi pacto contigo de servirte de corazón, de servirte con alegría, con gozo. No voy a permitir que ni las bendiciones ni las pruebas, Señor, hagan que me olvide de tu servicio. Ahora entiendo por qué me he detenido. Ahora entiendo por qué, Señor, me he estancado. Ahora entiendo por qué no ha venido la salud, por qué no ha venido la bendición, por qué no ha venido la paz, por qué no ha llegado la prosperidad, porque te dejé de servir. O algunos todavía, ¿sabe qué? Porque nunca han servido, solo se bautizaron y nunca sirvieron. Que no te quiten tu ascenso, busca tu ascenso en Dios. Aquellos que quieren recuperarse, hermano, en Dios, venga, venga hoy. Había dejado el servicio, o tal vez no te llamaron, o te sentiste marginado, te trataron mal. Vuelve, te estaban trabajando tu carácter, te estaban trabajando tu soberbia. Al final tú no sirves al hombre, tú sirves a Dios. Tú vas a apacentar, a cuidar las ovejas del Señor. Hoy vendrán ascensos al trono, vendrán ascensos, hermano, de salud, vendrán ascensos de ministerio. ¿Cuántos discipuladores tendremos? ¿Cuántos hermanos se olvidaron de servir? Porque los que van a salir adelante son aquellos que sirven con excelencia. Obreros, todos aquellos que servimos al Señor. Dice: maldito aquel que hace la obra de Dios negligentemente. Recupera, recupera, recupérate en Dios. En el nombre de Cristo, nos vamos a poner todos de pie. Nos vamos a poner todos de pie. Dile: Señor, quiero servirte con alegría, quiero servirte con gozo, quiero volver al camino. Hoy he entendido que mi andamiaje, Señor, no estaba seguro, que mi plataforma, Señor, no estaba lista. Hoy he entendido, Dios mío, que he dejado tantas cosas, pero te voy a servir con excelencia. Te voy a servir, Señor, sin murmurar, te voy a servir solo a ti.
los hilos de José. Señor, habilítame para poder tener, Señor, esa habilidad. Él tiene que ser tuya esa gracia. En el nombre de Cristo, ese equilibrio. En el nombre de Jesús, Señor, su familia. Bendice, Señor, sus hijos, todo lo que de ellos dependa. Recuperen ese servicio, recupérense en Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda la iglesia, ustedes que están sentados ahí o que están de pie en sus sillas, levante su mano, dígale: mi Dios, aquí estoy. Estoy, Señor, listo. Estoy listo ahora, Padre. Voy a servirte con excelencia. Buscaré dónde. Y donde llegaré, hablaré con mi anciano y le diré: dime, ¿cómo puedo servir? En el nombre de Jesús, quiero ascender. Quiero tu salud, quiero tu bendición, quiero tu protección, quiero tu cuidado, quiero tu prosperidad. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, gracias. Te serviré. Permítenos un servicio con excelencia. Permite que las cosas que las hagamos con gratitud, Señor. A pesar de muchas limitaciones, Dios ve su esfuerzo. En el nombre de Jesús, entréguele su servicio al Señor y dígale: esto es lo que tengo para ti, lo hago con gratitud. En el nombre de Jesús, lo hago porque te amo. Lo hago porque me gusta servirte en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, guarda tu pueblo, guarda su entrada, su salida. Líbralo de todo hombre de violencia. En el nombre de Jesús, de todo accidente, de toda enfermedad. Oh Padre, llévanos con bien a la casa. Te amamos y venimos aquí no por temor al infierno, sino por amor a un Dios tan extraordinario como tú. Gracias, Señor. Amén y amén. Sin reservas y condiciones. Ministerios Ebenezer Honduras ha llevado hasta sus hogares el poderoso mensaje de la Palabra de Dios. Esperamos que el mismo haya sido de bendición para sus vidas. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al correo televisión@ebenezer.hn. Iglesia de Cristo Ebenezer, prosperados por la Palabra. Thank you.